Bien. Mica, lo que hace es transformar el teléfono, el dispositivo móvil, puede ser un teléfono, una tablet, en un escáner que permite acceder a contenidos interactivos sobre los packs de Mica mensajes. Puntualmente tiene un área principal que es el área de scan, que lo que hace es activar la cámara y transformarlo en una especie de buscador sobre los packaging. Pero la funcionalidad más importante que tiene, y es que de alguna forma lo que nos propusimos al desarrollar el proyecto, es permitir a los usuarios, a los consumidores de Mica Mensaje, enviar mensajes personalizados a través del packaging. Entonces, crear un nuevo mensaje a través de Mica es muy, muy sencillo. Accedes a un nuevo mensaje, te da una introducción de qué es lo que hay que hacer, es muy simple. Sabemos que Mica Mensajes tiene 8 packs diferentes. Entonces, si por ejemplo, vamos a hacer un caso hipotético en donde todos ustedes son una persona, entonces yo les voy a hablar a ustedes, les voy a decir gracias por venir, pero se los voy a decir no verbalmente, sino se los voy a decir a través de Mica Mensajes. Entonces, selecciono gracias. Voy a escribir gracias a todos. Una vez que escribo el mensaje, hago una previsualización para ver si estoy conforme de lo que escribí. Aparece el preview, entonces decido compartirlo. Para compartirlo, pensamos que la mejor manera es dejar que el interactor lo comparta a través de los medios de comunicación que él use. Entonces, se puede seleccionar el que uno decida. Yo en este caso voy a hacer como prueba, voy a enviar. Se lo voy a enviar a Natalia. Enviado. Entonces, ella, en representación de todos ustedes, va a recibir el mensaje. Aquí lo recibí, WhatsApp. Bien. Y lo que voy a hacer es, para mostrarles cómo se. Ahora yo me transformo en Natalia. Y le voy a mostrar cómo el receptor de ese mensaje lo descubriría. Yo, por ejemplo, les dejé a todos ustedes un chocolate, Mica Mensajes, que dice gracias. Pueden ir, sí, las chicas les van a entregar los chocos a cada uno para que vayan limpiando con eso. Entonces, ustedes, si yo les hubiera enviado a todos ustedes este mensaje, tienen obviamente el regalo, el gracias que yo les dejé, al escanear van a acceder a ese mensaje, en donde aparece mi subject y aparece obviamente la comunicación que yo les quise enviar. A su vez eso yo lo puedo responder. Entonces, el gran desafío que nosotros tuvimos al reunirnos en el Accelerator fue, ok, ¿se puede mandar mensajes personalizados a través de un packaging? Bueno, la respuesta es sí, se puede. Entonces, acá está el resultado. Los invito a todos a que compartan mensajes a través de GitHub, que se envíen mensajes de